¡Guapetonas! Bienvenidas una vez más a este canal. Mi nombre es Helen y este es el canal Kitty Pinky. En el día de hoy les traigo esta reseña que ustedes no pueden perderse. Así que este producto yo tenía un tiempo utilizándolo y necesito mostrárselos los resultados y qué opino sobre él. Así que si les gusta la idea, no olviden darme ese like, no olviden suscribirse y activar la campanita. ¡Comencemos! Hermosas, lo primero que les voy a decir es que este producto yo lo utilicé hace un montón de tiempo y los clips que van a ver de cuando lo utilicé son muy diferentes a cómo se ve mi cabello el día de hoy, inclusive cómo estaba de peso, porque ha pasado mi embarazo y el niño tiene 4 meses, hello, y ahora es que yo estoy subiendo este video. Primero es, chicas, que este producto es súper económico. Yo ahora mismo no me acuerdo del precio porque hace mucho que yo lo compré, pero es súper económico, ronda menos de 200 pesos, así que en ese entonces, no sé ahora, como todo ha subido, pero supongo que está más o menos al mismo precio, ¿no? O si no, llegó a 200. Este producto es un producto de HK, es HK Color, color en crema. ¿Qué sucede? Este producto yo lo compré porque a mí me salen siempre unas canitas ahí arriba, mi amor. Y aquí también me salen unas canitas. Y yo suelo utilizar pues mucho tinte y cosas que ayuden a cubrir las canas. Bien. Este producto en concreto, cuando lo utilicé de la siguiente manera. Yo lavé mi cabello, lo hidraté igualito como siempre. Y al final me agregué el producto. Y después me puse una funda en la cabeza, como siempre. Y lo dejé trabajar. Tienes esa opción o puedes también darle más calor, ponerte una toalla encima de la funda y dejarlo que se caliente, o de hecho ponerte en frío en un secador, o sea, en frío no, que esté como en un calorcito menos caliente, no sé si me pueden entender, para que penetre un poco de calor en el cabello, y esto se trabaja por 30 minutos y se supone que el cabello te queda teñido del color que tienes ahí. Yo, esto tiene una gran gama de colores, entre ellos el color clear, que es solamente para dar brillo, y tienen estos, y yo en ese momento elegí el rojo revolución, y eso yo lo elegí porque tenía el pelo rojo. Les voy a mostrar cómo me quedó el pelo después que yo utilicé el producto. Así fue como me quedó. Como pueden ver, en las raíces no me hizo nada. No me tiñó el pelo. Esto es normal en mí porque a mí ni los celofanes me cogen, para serle sincera. Siempre se me están botando, el cabello como que no toma el color que es en sí. Y este no fue la excepción. Este producto en realidad me decepcionó en ese sentido. Pero a medida que lo fui utilizando, porque como ven, este producto yo lo utilicé muchísimo y nada más le dejé un poquito. Porque cuando supe que estaba embarazada, pues dejé inmediatamente también de teñirme y dejé de utilizar el producto. Pero lo estuve utilizando porque lo que sí me gustó del producto es que aplicándolo se le daba como cierto tono al rojizo que tenía en el pelo y lo ayudaba a que se viera más matizado. No teñido, pero sí matizado con el de arriba, ya que también yo tengo el pelo un poco cenizo, cuando me crece un poco cenizo, y cuando se ve el tinte y el color se ve demasiado opaca la parte de arriba del cabello. Entonces esto me ayudó a matizar un poquito los dos colores. Y otra cosa que me gustó es el brillo intenso que da esto. Yo misma me prometí comprar el brillo mágico porque a veces mi cabello sufre de estar muy opaco. Ahora mismo no lo está porque he estado utilizando otros productos que después van a ver en otras reseñas que tengo ahí reservadas para ustedes. Así que no olviden suscribirse, ¿ok? Entonces ahí en esta cajita es súper barata, entonces yo dije, me voy a comprar el brillo intenso, a ver qué tal, solamente para darme brillo en el cabello y no teñirme, porque con la tinta de eso realmente no vi resultado en realidad. Sí vi que intensificó un poquito más el pelo que ya estaba teñido de ese color, sí lo intensifica, pero no cubre las canas, y sí le da más brillo al pelo. Eso me encantó. En el cabello se notaba que el cabello tenía algo diferente. Les voy a mostrar cómo se ve el cabello sin el producto. Así es como se ve. Como pueden ver, así es que se ve el pelo, que se ve opaco arriba. Y así es como, vuelvo y le muestro cómo quedó. ¿Ven? Así es como queda
con el producto. Así que si nos ponemos a ver, realmente sí hace algo por tu cabello, le da un poco de brillo, lo ayuda a reavivar un poco más lo que es el color que ya tienes puesto, según el que hayas elegido, por supuesto, pero esto no tiñe, vuelvo y repito, no tiñe y no cubre canas. Simplemente lo vi desde ese punto. Yo este producto, que dirías, Kitty, lo recomendarías? Para serle sincera, lo que promete no lo cumple, porque no es un color, o sea, esto no coge color, el pelo, para mí, a mi entender, no lo coge. Tal vez algunas sí les funcione, pero yo no lo recomendaría para eso. Pero sí para darle brillo y reavivar un poco el color que ya tienes, uno como que se apaña, si no tienes canas, claro. Esto podría ayudarte en ese sentido. Y como darle ese brillo y que se vea más saludable el pelo, podría ayudarte a reavivar un poco el pelo, pero mi amor, eso no es así. Así que de recomendarlo, no estoy como 100% segura si yo lo recomendaría. Sí lo utilicé y me gustó utilizarlo para dar brillo, pero ¿saben qué? Es muy engorroso de usar, o sea, tú lo usas en el baño y todo se teñía de rojo. O sea, y también te dejaba el baño súper sucio, así que yo no recomendaría comprarlos de color. Más sin embargo, sí estoy tentada a probar el que es transparente, este. ¿Ven? Ese que está ahí. Estoy tentada, pues, a probarlo. En realidad, chicas, este producto yo lo he visto en también en los, o sea, no este producto en sí, sino productos parecidos, los he visto de una alta gama en los beauty supplies, pero nunca me he detenido a comprarlos y por eso quería probar cómo es uno de estos de supermercado, a ver cómo funciona. Y de verdad que este no estuvo tan mal para el tema del brillo, pero para el color como que ñe. Entonces como que todavía quiero probar lo de supply, así que cuando lo pruebe alguno que otro de las tiendas estas de supply, que son de high salon, ¿sabes? Para salones nada más, les estaré diciendo por aquí. Espero que esta reseña les haya gustado. Si es así, no olviden darme ese like, mis hermosas. No olviden suscribirse a este canal si no lo han hecho, y no, por supuesto, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba video nuevo. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Nos vemos en la próxima. Dios las bendiga. ¡Muah!